Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Maki015 y bienvenidos a mi canal. Les cuento que en el video de hoy voy a hacer un tag de que llevo en mi iPhone. Este video ya lo había hecho, pero me estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios que hiciera un actualizado. Así que aquí está, igual no se preocupen que todo ha cambiado. He bajado muchísimas aplicaciones nuevas que quiero compartir con ustedes. Entonces sí, espero que les guste y sigan viendo. El celular que tengo es un iPhone 6 Plus en el color dorado y el forro es uno transparente que compré en Best Buy y me encanta ya que no se raya fácil, el material no se pone amarillo y protege súper bien el celular. De fondo de pantalla tengo esta imagen y para desbloquear mi celular tengo activado lo de la huella. Y aquí tengo mis aplicaciones y por aquí tengo otras. Me gusta organizarlas de tal forma que las más importantes queden aquí abajo y sea fácil alcanzarlas y las que también utilizo bastante pero no tan seguido estén aquí arriba. Entonces vamos a comenzar con esta. La primera que tengo acá es WhatsApp, por aquí hablo con mis amigos de Colombia, con mi familia. Luego está el correo, luego está el teléfono y la cámara. En la siguiente línea están las redes sociales que más utilizo, aquí reviso mi Facebook personal. Luego está Instagram, que también utilizo bastante. Aquí pueden ver mi perfil, si quieren me pueden seguir. Mi username es Maki015. Luego por aquí está Snapchat, que también utilizo bastante, pero al parecer se me cerró la sesión. Luego por aquí está Twitter, que también me pueden seguir. Es Maki015. Aquí pueden ver mi perfil. En Snapchat también es Maki015. Luego por aquí tengo la aplicación que se llama Páginas, desde ahí escribo como todas las publicaciones de Maki015, la página en Facebook. Luego aquí tengo WeHearted, es una aplicación en donde, no sé, hay como un montón de fotos lindas, entonces, no sé, aquí saco inspiración para mis videos, o de ropa, o fotos que me quiera tomar yo, etcétera. Luego por aquí está Tumblr, que es exactamente lo mismo. Luego está Shazam, esta la utilizo muchísimo, ya que soy obsesionada con escuchar música últimamente. Entonces cuando escucho una canción que me gusta en alguna tienda o algo por el estilo, solo despicho ese botoncito y empiezo a buscar la canción. Luego por aquí tengo Messenger, esta sí es más o menos una que se tiene que bajar si tienes Facebook y quieres utilizar los mensajes de Facebook. Luego está Waze, esta la utilizaba muchísimo en Bogotá y con más o menos gracias a esa aplicación llegábamos a todas partes. Aquí la que más utilizo es Google Maps, tú solamente llegas y pones tu dirección ahí arriba y te dice cómo llegar en carro, cómo llegar en bus, caminando, te dice cuánto te demoras, etc. Y luego está esta aplicación que se llama Companion, que la descubrí hace poco. Esta la utilizo cuando voy a caminar sola, entonces pongo aquí la dirección y le mando como una solicitud a alguno de mis papás, entonces ellos van a ver más o menos yo por dónde voy en el mapa y si en algún momento tengo miedo o algo me pasa, puedo llamar de una vez, digamos, al 911. Entonces les voy a intentar mostrar sin poner mi dirección, entonces espérense a ver si esto funciona. Listo, entonces por ejemplo ponemos Star Trip y listo, entonces a la persona que le mandé esa solicitud va a poder ver el mapa y va a ver como por dónde voy caminando. Si en algún momento ve que me estoy desviando me puede llamar y yo tengo estas opciones como de llamar a la policía, sí, o sea, es más como por seguridad. Luego tengo por aquí Safari. Luego tengo YouTube, que la verdad no utilizo mucho, la prefiero usar en el computador. Luego por aquí tengo FaceTime, la cual utilizo bastante para hablar con mis amigas. Luego tengo música, luego tengo mensajes de texto, que la verdad casi tampoco utilizo. Luego tengo el clima, que reviso bastante para ver qué me va a poner ese día. El reloj para poner mis alarmas. Mis fotos, notas, ustedes saben que me encanta anotar todo. Está el App Store, el calendario y ajustes. Luego seguimos por aquí y tengo otras aplicaciones. La primera de acá es una del banco. Luego está Uber. Luego tengo esta que me muestra como las rutas del metro.
Luego tengo esta que me muestra como a la hora que llega el bus que necesito o bueno, esas cosas. Luego tengo estas 8 que son para editar fotos, pero la verdad la única que utilizo es Afterlight. Me parece que tiene unos filtros súper lindos. Entonces vamos a utilizar Afterlight. Les voy a mostrar cómo edito mis fotos normalmente. Entonces vamos a entrar y voy a utilizar esta misma que les mostré. Entonces vas a elegir la foto. Y aquí te da como la opción de arreglarle, digamos, la luz. Entonces así me gusta cómo queda, entonces le voy a poner que sí. Luego el contraste, me gusta que queden con harto contraste. Luego está aquí la saturación, creo que ya está bien de saturación. Luego bueno, me salto esto y me voy a sharpening, que me gusta que la foto quede súper súper sharp, no sé la verdad cómo se diga en español. Qué pena, me estaba corriendo. Y ya, eso es como lo que le hago en esta configuración. Luego me meto a filtros y la verdad es que no tengo uno favorito. Me gusta más bien, es como ver diferentes. Bueno, ya sé que estos no. A veces utilizo este y le bajo un poquito. A veces me gusta utilizar este, pero lo bajo bastante. Entonces más o menos es como el que más me guste. Y bueno, acá también lo puedes cortar, aquí puedes poner como esto. Obviamente nunca lo utilizo la verdad, pero sí, ahí puedes hacerle varias cosas. También puedes poner como como rayitos de luz, que a veces en las fotos quedan lindos. Entonces ahí más o menos vas viendo como que te gusta y que quieres que salga. Y ya, así es como edito las fotos. Luego esta, la verdad no es para editar, sino que es una aplicación en donde tú puedes guardar fotos secretas y que nadie las pueda ver. Solamente tú puedes acceder poniendo tu contraseña. Entonces esa también la utilizo bastante. Luego tengo aquí Render Runway, que es una aplicación en donde cuando tienes como algún evento especial, entras y buscas algún vestido que te guste y en vez de comprarlo y gastar muchísimo dinero, lo que haces es rentarlo, o bueno, ¿cómo se dice eso? Alquilarlo. Y sí, hay como vestidos de marca y son súper lindos. Entonces, la verdad nunca lo he utilizado, solo me gusta ver los vestidos que tiene la página. Luego tengo Amazon, ya que he estado comprando bastante por Amazon. Luego tengo esta aplicación que muestra bastantes como descuentos en mis tiendas favoritas. Luego por aquí tengo esta aplicación que es como de countdown, entonces tú pones una fecha y te empieza a contar los días. La estaba utilizando para el viaje a Washington, pero pues ya pasó, entonces aquí me dice que hace 56 días llegué a Washington. Luego tengo esta, que es una aplicación como de Starbucks, entonces lo que tú haces es, te dicen como los menús secretos. Espérense si cierro, no cierra, ok. Entonces tú entras por aquí y digamos quieres un frappuccino de cinnamon roll. Entonces te dice como la receta secreta, entonces ya sabes cómo pedirla cuando vayas a Starbucks. Luego tengo Blog Lovin', que es una aplicación en donde muestran como todos los blogs que sigo y me avisan cada vez que, no sé, mi blogger favorita suba algo. Luego tengo Groupon, no sé, la verdad casi nunca lo uso, pero sé que hay buenos descuentos, entonces lo bajé por eso. Luego tengo Ipsy, que es como de una empresa que creó Michelle Phan, es una youtuber. Y no sé, estaba pensando en de pronto suscribirme a esa, pues a recibir como esa glam bag que dan, que es uno paga $10 al mes y te dan como estas cosmetiqueras como con, bueno, sí, con esos cosméticos pequeñitos. Entonces no sé, la verdad, si alguna de ustedes lo tiene, deberían poner en los comentarios si vale la pena, porque no sé, lo estoy considerando. Luego tengo Sephora, si ustedes saben que yo me la paso allá en esa tienda, entonces tengo aquí la aplicación. Por aquí se puede comprar, tú puedes revisar como tu
Beauty Insider, cuántos puntos tienes, que al parecer tengo bastantes. Luego pones, puedes poner como Inspire Me y te muestran looks y te enseñan cosas, entonces me gusta esa aplicación. Luego tengo SnapUp, que es una aplicación en donde tú puedes subir fotos que ya hayas tomado a Snapchat. Entonces, por ejemplo, haces esto y buscas alguna foto, entonces, no sé, pongamos esta, y la subes a tu historia. Entonces no hay necesidad de que la tengas que tomar en el momento, sino ya la puedes tener por ahí. Luego está Pinterest, que tampoco es que utilice mucho, pero pues me gusta a veces verla y sacar como ideas para videos. Luego tengo Spotify, cuando me canso de escuchar mi música, me meto a Spotify y busco alguna lista de reproducción. Y por último tengo estas cuatro carpetas, que son, digamos, estas aplicaciones, son ya unas que utilizaba pero solo en Bogotá, digamos la de domicilios. Luego tengo por aquí Tapsi y Mobile Learn, que era una de la universidad, entonces aquí ya no las uso, entonces las tengo en esa carpeta. Tengo las que tiene pues el celular, unas del banco y utilidades que son como calculadora, nota de voz y eso. Y sí, básicamente esas son todas mis aplicaciones. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pongan deditos arriba, ya que eso me ayuda un montón. Pongan en los comentarios cuál es su aplicación favorita, alguna que no haya nombrado, algunas recomendaciones, para que así todas compartamos nuestras aplicaciones y podamos bajar nuevas. También suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, ya que vienen unos videos súper chéveres. Creo que son los que más me han pedido. Viene el room tour, vienen algunos do it yourself, también vienen rutinas de la mañana, de la noche. Entonces sí, estoy súper feliz por eso. Y síganme en mis redes sociales, todos los links van a estar en la caja de información. Les mando muchísimos besos. ¡Chao!